Buenos días, Asturias. Así verán desde casa a partir de mañana TPA Noticias. Nuestros informativos se modernizan, ganan espacio e incorporan nueva tecnología. Un salto necesario después de 18 años en el mismo estudio. Pasamos de un set de informativos de 70 metros cuadrados a este que tiene unos 338 metros cuadrados. Por lo tanto, el cambio fundamental era de espacio y también de tecnología. Tecnológicamente estamos a la altura de las grandes televisiones nacionales. Esta inmensa pantalla de plasma es el elemento central, conlleva cambios para casi todos, empezando por las caras visibles de la cadena. El mayor cambio para los presentadores de TPA va a ser que vamos a pasar de estar estáticos a contar noticias de pie y a interactuar también con la pantalla, claro. Presentadores que ahora hay que vestir hasta los pies, así que se ha ampliado el armario. Sobre todo partes de abajo, pantalones, faldas, vestidos. Una nueva estética para contar la actualidad de otra manera, más atractiva y comprensible. Con más detalle, de una manera un poco más accesible para los espectadores. Noticias que ahora teníamos que contar rápido, con unas imágenes de archivo, pues ahora vamos a poder contarlas, por ejemplo, con un gráfico. Pasamos de diseñar en una pantalla convencional de casa a una pantalla de 14 metros. El cuerpo de letra se dispara, hacemos titulares de 2, 3, 4 metros. Los gráficos llegan a ocupar 9 metros. El nuevo estudio de TPA tiene dos partes, la de informativos y otra pensada para entrevistas. Arriba prácticamente podríamos hacer entrevistas a una persona. A partir de ahora podremos hacer entrevistas a 2, 3 personas, plantearnos programas de debate. Los debates electorales que se hacen periódicamente también se van a poder hacer aquí. La nueva etapa arranca mañana a las 9 con nuestro matinal. Y en cuanto a los deportes, a la información deportiva, muchas reacciones a un derbi asturiano en el que hubo polémica, Laura.